6,93% bajo la venta, ¿no? En este último trimestre. Por eso yo digo, yo creo que va a andar en el orden del 6% en el año. ¿Da para preocuparse? ¿Usted está preocupado por esto? Sí, da para preocuparse. Y da como para encarar. Uh-huh. Ahora sí, yo creo que también es intención del intendente. El tema es verlo reflejado después en los hechos. Es intención encarar. Si bien una paramétrica, también una reestructura. Yo lo que digo es algo sencillo. Ya hay que dejarnos de pensar en trabajos de auditorías o de consultores. Ya se habló muchísimo de consultores. Vinieron los consultores y nos hicieron el corredor Garzón. Creo que no hay nadie, incluido las autoridades, hoy, que no coincidan de que lo que se hizo allí hay que buscarle una solución. El intendente me lo dijo varias veces, lo ha manifestado. Hay que buscarle una solución. La terminal donde está no está bien, hay que acercar el servicio a la gente que es en la Plaza Colón. No queda otra. General Flores, hay que, de alguna manera, hay que empezar a utilizarlo. También una consultora que hizo todo a espaldas de la experiencia de todo el sistema de transporte, no solamente de nosotros. Entonces, hay 4, 5, 6 cosas importantes que se pueden hacer, que pueden mejorar el transporte, que pueden mejorar lo de todos los días de la gente que usa el ómnibus, que tenemos que buscar la manera de hacerlo. ¿Por qué bajó la venta de boletos? Bueno, yo creo que siempre acompaña, es muy sensible la venta de boletos a lo que pasa en otros gremios o en otras actividades del país. Especialmente el transporte es muy sensible en el tema construcción. A veces el porcentaje de caída, de aumento de la desocupación no es tanto, pero particularmente en la construcción es, y allí nosotros perdemos gran parte de una clientela fija que tenemos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Usted qué va a proponer para cambiar esta realidad o para tratar de revertirla en parte? Yo creo que lo que conocemos y que ya lo hemos hablado con el intendente en alguna oportunidad, en primer lugar hay que empezar a trabajar en una paramétrica, nosotros estamos de acuerdo, en una paramétrica que sea modelo. A ver, la intendencia de Montevideo, a la cual nadie le discute la responsabilidad que tiene ante los ciudadanos de lo que es el transporte en calidad y en precio, puede tener dos opciones, dos escenarios. Uno es tener una empresa testigo, a la cual creo que ya las experiencias que se tuvieron hace muchísimos años indican de que no es lo mejor, una empresa testigo en la cual diga, bueno, todo debería funcionar como esta empresa. En algunos países hay. Todo debería funcionar como esta empresa, que es la testigo y que es la empresa eficiente. Si eso no puede suceder porque no se va a municipalizar una empresa hoy por hoy, el segundo paso es tener una paramétrica testigo, la paramétrica modelo. En la paramétrica, ¿qué indica? Bueno, en cuanto a salarios, en cuanto a cantidad de personas, ¿cuánto las empresas? Pues las empresas tomamos decisiones como empresas. Más allá de que sean cooperativas, son empresas, somos todos empresas. Y tomamos nuestras decisiones en los directorios y en los consejos directivos. Entonces, ¿cuántas personas la paramétrica me va a reconocer por coche? Si son 3,5, yo en la empresa, si tengo 1.000 ómnibus, tengo que tener 3.500 personas en total. De las cuales tengo que tener tantos choferes, tantos conductores cobradores, tantos guardas, tantos administrativos y tantos mecánicos. Pasamos al segundo rubro en incidencia, dejando de lado el gasoil, que está controlado por el fideicomiso del gasoil desde el año 2008. Mantenimiento. Las empresas, cuando llega el momento de tener que renovar la flota, tenemos distintas opciones.
podemos elegir coches de mucho mayor costo, porque bueno, porque después en definitiva la paramétrica tiene la posibilidad o el margen para agrandar, o sea, para que me paguen eso, o la intendencia le tiene que decir a las empresas, miren que en el rubro mantenimiento se va a llegar hasta tanto. Y así el resto de los rubros, hasta que llega al final, que con esa paramétrica modelo el boleto da un determinado precio. Entonces, dentro de la empresa o dentro de la cooperativa, que digo, vuelvo a repetir, es exactamente lo mismo, yo tengo que tomar como consejo directivo o como directorio, tengo que tomar las medidas en cuanto yo tenga que estar dentro de ese marco, de esa paramétrica. Y si no es así, entonces soy ineficiente y no tengo derecho a que la gente, a que el resto de la sociedad me tenga que bancar y me tenga que subsidiar las ineficiencias. Por eso yo digo, el subsidio, y debe seguir así, el subsidio es al precio del boleto y es a la gente. Nosotros lo vamos a ayudar y yo se lo voy a transmitir hoy de la misma manera que se lo estoy diciendo a usted ahora. Se le voy a decir que nosotros queremos, estamos muy preocupados cada vez que de alguna manera el boleto tiene que modificarse y tiene que aumentar. Nosotros sabemos y tenemos muy claro que el transporte compite en dos áreas a la vez. Una en calidad, que hay que invertir y hay que mejorar y hay que tener mejor calidad, pero la otra es en toda la franja del precio. El que se nos baja del ómnibus, porque en estos últimos años ha pasado, en algún momento que el país ha vivido un momento mejor, hay clientes del sistema de transporte que se bajan del sistema y pasan al auto. Uh-huh. Y en los momentos de crisis hay gente del sistema de transporte que se baja a la moto, a la bicicleta o a caminar. Entonces, por eso es dinámico. Y por eso hoy, a la luz de determinados años para adelante, tenemos que hoy atacar prácticamente los dos temas, pero fundamentalmente el precio. En calidad, en el caso de Cucha, tenemos la flota más nueva de toda la historia del transporte en Uruguay. Salgado, usted en los últimos días expresó que no le parece apropiado el intercambiador Belloni, ¿verdad? ¿Está confirmado que sus ómnibus no van a ingresar por ahí? No. Yo en ese caso, por eso hablo de los estados de ánimo, nosotros somos muy respetuosos de las autoridades, tenemos muy claro, a veces hay alguna autoridad que inmediatamente quieren dejar claro de quién es la responsabilidad. Nosotros tenemos absolutamente claro quién es el responsable, que no es solamente el don de mando, el responsable de las decisiones. Claro, porque usted en la nota con El País dijo que los ómnibus de CUTSA no iban a entrar por el intercambiador y Daniel Martínez dijo, la intendencia es la que administra y es la que pone las multas. Perfecto, y es así. Ahora, nosotros agotamos todo el tiempo y le pedimos al intendente, y también se lo vamos a pedir hoy, es uno de los temas que le vamos a plantear, de que llame a todos los involucrados. A nosotros no nos interesa que el inter... O sea, yo creo que si hoy se fuera a tomar la iniciativa de hacer ese intercambiador, yo creo que el ingeniero Martínez se da cuenta y tiene absolutamente claro que lo de intercambiadores ya pasó, es de otra época. Curitiba, pero yo le digo, mire, Curitiba fue el modelo del transporte en América Latina. Era el sistema con terminales, la gente se subía y después que se subía y andaba dentro del sistema, pagaba solo un boleto y se podía mover por toda la ciudad. Había grandes inversiones en ese sistema y en esas terminales. Desde que apareció la tarjeta, que hace 10 años que la estamos utilizando en Montevideo,
desde que aparece la tarjeta como forma de pago, terminales de transbordo hay 4.500, que son todas las paradas. O sea, todo se puede programar en las paradas de Montevideo que nosotros tomemos la decisión. Por lo tanto, yo creo que venimos retrasados con esa. Pero la realidad, yo la comprendo, la realidad es que el intendente actual hoy tiene esa terminal. Entonces, ¿qué decimos? Agotemos todas las soluciones, que seguramente nos vamos a poner de acuerdo en buscar de que al pasajero una medida que se tome no le genere en ese corredor mayor tiempo entre origen y destino. O sea, esto... Porque todas las medidas que se hacen, ¿para qué son fundamentalmente? El resumen es para que el pasajero tenga menor tiempo entre origen y destino en un viaje. Usted, el corredor, las terminales, lo que sea, es para que usted vaya desde el lugar donde está a donde va a ir en menos tiempo. Sí. En menos tiempo. El solo hecho de entrar, si no tenemos mucho cuidado, y yo quizás ahí, con decir no entramos, también me cedí, y no tengo ningún reparo en reconocerlo, pero ¿sabe qué? Si no decimos algo, desde atrás de un escritorio, mañana, nos imponen, y le imponen a los propios trabajadores, que son los que van a dar la cara con la gente, y la gente se sienta, imagínese, en un recorrido, en un 103, y resulta que entra y sale, por más que no tenga que bajar, entra, tiene que venir por 8 de octubre, entrar y salir. Entonces, nosotros queremos que eso no suceda. ¿Cómo se va a resolver? Porque sabe la que cosa? Es la gente la que va, en definitiva, no le va a servir. ¿Cómo se resuelve? Bueno, por una cuestión de sentido común. Busquemos aquellos recorridos, servicios locales, en algunos horarios de noche, donde en ese lugar sea, donde tenga un atractivo. ¿Pero usted cree que va a terminar convenciendo al intendente de que los ómnibus no entren al intercambiador Belloni o van a terminar entrando? No, yo creo que van a entrar, pero van a entrar en la hora y en la medida y los recorridos que no afecten el buen funcionamiento de todo el sistema de transporte, porque no solamente Cucha entra, parecía que Cucha. Uh-huh. Yo creo que es un interés del intendente, en definitiva, o sea, hasta me lo ha dicho, o sea, él no quiere generar, con una inversión que se hizo, generar un problema, él quiere generar una solución. Uh-huh. Nosotros no queremos generar un problema, ¿sabe por qué? Porque el mismo que de atrás de un escritorio, y nos ha pasado, el mismo que de atrás de un escritorio, resuelve que se tome tal medida en el transporte. Después a veces, parece mentira, pero a veces lo escuchamos criticar al sistema de transporte. Y por reflejo, cuando se critica, a nosotros nos preocupa, porque la gente asocia a Cucha. Y cuando se dice que el sistema de transporte, el cual yo creo que siempre hay que estar mejorando, y toda la vida va a haber que estar continuamente mejorando y buscándole soluciones, yo creo que hay que ver quiénes son los que cumplen, quiénes son los que apuntan a que el sistema sea eficiente y no sea una carga para la gente. Yo quiero llegar a una conclusión, que ser eficiente no sea una culpa. Esa es la realidad.